Pedro, ¿qué es lo que hace que tú te hayas venido para acá, para Los Altos, para poder crear esta obra? Bueno, no, realmente yo me vine de París directo a Barcelona, ¿no? Pero después de 18 años viviendo en Barcelona, yo me quise regresar a mi sitio, que es Caracas, pues, ¿no? Yo soy de Chacao. Pero a mí me atrajo mucho el mar y toda mi vida y en toda mi obra está presente el mar, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae a ti del mar? ¿Qué es lo que necesitas tú del mar para tu obra? Yo Porque aquí siempre lo necesito vemos en todas del partes. mar fundamentalmente el equilibrio, ¿no? Pues yo me hago un planteamiento plástico que es esa línea horizontal que parte el cuadro en dos. Entonces yo trato de resolverlo técnicamente poniendo esa línea y creándome un reto, pues. Porque desde el punto de vista, según todos los teóricos de las artes, entre ellos Kandinsky, decía que esa línea horizontal era terrible. Ahora, ¿cómo equilibrarla? ¿Cómo sostenerla allí sin que pierdas los primeros planos, ¿no? Y sin que se te corte el cuadro, ¿no? Por eso yo empasto, yo meto grafismo, todo en primer plano y el mar queda como un telón de fondo, ¿no? Ahora, este contraste entre esta selva y este mar, ¿qué te produce? Bueno, déjame explicarte. Yo estuve trabajando 10 años las iguanas, ¿Ah, porque es un sí? animal que yo adoro, sí. Luego, trabajé las flores eróticas, que son todas las flores que están aquí alrededor mío, en el bosque, en el campo. Y luego llegué al paisaje porque uno no puede negar su entorno. Yo vivo frente a las Islas Chimanas, yo no sé si te diste cuenta. Yo vivo con un panorama extraordinario del mar. Y bueno, y me he hecho estos planteamientos porque yo amo eso, yo amo el mar, ¿no? Amo el mar, no solamente eso, y estoy en contra de los principios del hombre de la contaminación. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en Sí, esta porque serie? si tú te das cuenta aquí son cielos límpidos, el mar con toda su potencia, y entonces esto es, vamos a llamarlo la basura del hombre, ¿no? La contaminación del hombre haciendo desastres, acabando nuestro país con tan hermoso litoral, pues. Nunca había visto la contaminación expresada de una manera tan linda. Gracias, Te voy a gracias. decir. Ahora, ¿qué crees tú que ha hecho que este sitio de aquí de Los Altos de Santa Fe se llene de tanto artista, Pedro? Mira, te voy a decir, aparte de los artistas espontáneos locales, los que hemos venido hacia acá, en principio fue María Esther Galván, la que tú viste ayer, la ceramista, que es extraordinaria. Y yo nos mudamos en la misma fecha y en el mismo día. Nosotros, bueno, saliéndonos de ese desastre que es urbano, que es Puerto de la Cruz y Barcelona, ¿no? Y como te dije, ya yo me regresaba a Caracas, pero mis hijos me retuvieron. Dijeron, no, papá, nosotros nacimos aquí y nosotros tenemos nuestros amigos, y bueno, aquí nos quedamos. Después que nosotros dos llegamos, como vamos a decir, profesionales, se fueron agregando a ellos, entre ellos tu sobrino Pedro. Sobrino tuyo, Mi mi tío. primo. Ah, tu tío. Tu tío Pedro, ya Víctor había llegado. Entonces después llegaron escultores, pintores. Es que esto es como San Antonio de los Altos. En San Antonio viven todos los pintores de Caracas. Es quizás porque uno necesita la soledad, el espacio, que son espacios que no podemos encontrar dentro de Caracas. Nosotros no tenemos los recursos para alquilar un galpón de este tamaño, por ejemplo, ¿no? Y siempre nos gusta la soledad, la tranquilidad para poder realizar la obra, ¿no? Yo creo que los artistas locales o los que vinimos de fuera ya no soportábamos Puerto La Cruz, ese caos urbano, y gracias a Dios que ese Paseo Colón echaron abajo todo eso, ¿no? Es verdad. Bueno, chévere, Pedro. Chévere, mi amor. Buenísimo, ¡Ah, buenísimo. ¿Qué celebre! más? Tú eres súper expresivo, ¡Ah, Pedro. bueno!
Pedro, ¿qué es lo que hace que tú te hayas venido para acá, para Los Altos, para poder crear esta obra? Bueno, a mí me atrajo mucho el mar, y toda mi vida y en toda mi obra está presente el mar, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae a ti del mar? ¿Qué es lo que necesitas tú del mar para tu obra? Yo porque aquí siempre lo vemos en todas partes. Necesito del mar, fundamentalmente, el equilibrio, ¿no? Uno no puede negar su entorno. Yo vivo con un panorama extraordinario del mar, y bueno, y me he hecho estos planteamientos porque yo amo eso, yo amo el mar, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en esta serie? Porque si tú te das cuenta, aquí son cielos límpidos, es el mar con toda su potencia, y entonces esto es, vamos a llamarlo la basura del hombre, ¿no? La contaminación del hombre haciendo desastres, en acabando nuestro país. Nunca había visto la contaminación expresada de una manera tan linda. Gracias, gracias.